Buenas tardes y bienvenidos a Canal Doñana. A continuación vamos a tener una tertulia deportiva y vamos a hacerlo hablando de uno de los deportes que siempre, y además lo entiendo así y lo comento así, siempre he recordado en el municipio de Almonte, como es el fútbol. Yo decía anteriormente que el fútbol no tiene edad. Y digo esto porque en este municipio, en el término de Almonte, hay un club deportivo de Almonte de veteranos de fútbol. Hoy están aquí con nosotros en el plató y vamos a saludarlos. Algunos miembros de la directiva, otros nos faltan. Saludamos a Javier Acevedo y a Javier Blanco. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias. Bueno, nos gustaría que empezáramos, que nos contarais, ¿no? Y que empezáramos hablando de este club deportivo. Vamos a contar un poquito acerca de vuestra historia. Tenéis ya algunos premios en vuestro haber. Pero cuando yo digo que hablamos de veteranos es porque, bueno, entiendo que hay algunas reglas que establece la edad, ¿no?, para empezar a jugar. Contanos un poquito. Bueno, pues te cuento. Un deportista veterano en fútbol se considera una persona mayor de 35 años, aunque para competir nos permiten cuatro fichas, cuatro licencias de entre 30 y 35 años. Uh-huh. ¿Cuántos sois en el Club Deportivo Almonte Veteranos? Normalmente con ficha 25, pero tenemos socios que son, en este caso con ficha, que son los que participan, y socios que no tienen ficha, que están dentro de lo que es la dinámica del equipo, tanto para entrenamiento, convivencias y eso, y con eso tendremos aproximadamente sobre 40. ¿40? Bueno, pues vamos a contarles, porque yo os decía que propiamente, buscando información de este club de veteranos, necesitaba saber un poquito de vuestra historia. Yo creo que hoy vamos a contextualizar cómo empezó este club de veteranos de fútbol de Almonte y, bueno, cómo sigue vuestra trayectoria. Pero vamos a remontarnos a hace 10 años atrás. Estamos en el 2017, en el año 2007, justamente cuando comenzasteis con una primera reunión. Contadnos, alguno de vosotros, Javier. Te voy a contar la primera fase, la segunda, Javi, vale, para intentar compartir el tema de la charla. El inicio parte del año 2007 de una reunión de amigos y exfutbolistas del Club Deportivo Almonte, que dijimos, bueno, tenemos que vernos porque faltó un compañero y no nos veíamos, no hablábamos de nuestro fútbol, cada uno estaba por un lado con sus profesiones, haciendo algunos deportes, otros entrando en el club de directivos, otros de participando como entrenador y tal. Total, que de ahí nació una comida, y de esa comida pues nos animamos para ver si podíamos entrenar o hacer algún equipillo que fuera informal, durante fin de semana o entre semana, buscar equipos y tal. Entonces, desde ahí ese es el embrión. Ahí empezamos estos señores y compañeros y amigos de toda la vida, los cuales empezamos a entrenar, pero claro, nos dimos cuenta también que era una edad un poco avanzada para algunos, ¿no? No porque yo fuera, y mi amigo Manolo, perdón, me ha dicho yo primero, mi amigo Manolo y yo los más jóvenes de aquel grupo, pero que empezamos de esa forma. Entonces, pues, a los dos años o por ahí... Y no podíais jugar, o sea, queríais jugar al fútbol, pero no podíais jugar en los equipos que ya estaban aquí, claro, formados, no, ya por las edades y por esas condiciones y por el tiempo que hacía, que no participábamos en temas futbolísticos, pues era inviable, ¿no? Hasta que la temporada siguiente pues hicimos la asociación y empezamos a entrar en una competición que es en Huelva, el campeonato provincial. Uh-huh. Eso fue los inicios. Lo que es actualmente ahora, le dejo la palabra a Javi, que tiene más conocimiento que yo de esto, de cómo estamos ahora, en este momento. Uh-huh. Empezáis a andar de ese año 2010 aquí, bueno, resultáis ganadores también de la Liga Onubense. En la Liga Onubense ganamos el campeonato 2015-2016, y en la 2016-17, que es la que te va a hablar Javi, hemos entrado en el campeonato del Aljarafe por dos condiciones. Un tema de... principalmente de tema deportivo, en el sentido de que ahí hay un poco de más control, más organización, y el tema principalmente o segundo sería la distancia. Tenemos una distancia mucho más corta en el Aljarafe con los pueblos colindantes de aquí de Almonte y autopista que no la Sierra de Huelva, que es muy bonita, muy buena y muy buen jamón, muy buenas cosas, pero está muy lejos. Está muy lejos para ir con el coche y venir a los partidos. Pues Javier, cuéntanos, actualmente, ¿cómo estáis? Actualmente estamos organizados e inmersos fundamentalmente en la competición de la Liga del Aljarafe, competición que acaba de terminar recientemente. La verdad que es una liga que está muy bien estructurada porque tiene muy buena organización, tiene tres divisiones. Nosotros hemos entrado en la última división, en tercera,
Nos ha encantado la seriedad, nos ha encantado el nivel de los equipos, todos los partidos muy competidos. Hemos hecho sorpresivamente una muy buena liga, uh-huh. Hemos quedado primero y hemos ascendido a segunda. Bueno. Entonces, el equipo está ilusionado y esperamos pues el año que viene pues mantener el nivel y sobre todo disfrutar tanto en todos los partidos, porque la verdad que cuando tú tienes un grupo de... siempre cuando compites siempre te gusta ganar, pero a estas edades ya tienes priman otras cosas también. ¿Cuántas jornadas deportivas habéis tenido en este año? Pues hemos ido 12. Yo tengo por aquí alguna... ¿Qué, 12 equipos? Pues 22 jornadas. 22 jornadas. Que habéis jugado... Todos los sábados por la tarde. Todos los sábados por la tarde. Sí. Y el equipo, me comentabais, ¿no? Realmente tenéis gente que pueda sí. abanderar las jornadas deportivas y... La verdad que este año sí hemos dado un salto de calidad. ¿Sí? Javier te ha contado la historia. Permíteme que haga un pequeño inciso en la historia y reconozca que si no es por su abnegada labor... posiblemente en algunos años hubiera decaído el tema de la asociación, porque sí es cierto que las asociaciones tiene que haber ese grupo de gente que tire del carro. Bueno, pues en la nuestra tenemos el orgullo y la satisfacción de que Javier, digamos, a lo mejor le hemos dejado más carga de la cuenta durante todos los años, pero que él ha sido el alma mater del equipo. Este año hemos dado un salto de calidad. Él sigue colaborando activamente, pero la dirección deportiva y todo el tema organizativo pues se lo hemos delegado a Enrique Ale. Uh-huh. Y la verdad lo ha hecho genial, hay que felicitarle. Y el equipo pues deportivamente también ha entrado futbolistas con trayectoria en el pueblo de jugar al fútbol. El equipo ha dado un nivel y eso con la ilusión, las ganas y el compromiso fundamentalmente de todo el equipo pues ha hecho que hayamos hecho una muy buena temporada. Yo decía que siempre he escuchado justamente Almonte, en todos los municipios no hay, bueno, no siempre hay todos los deportes, pero Almonte siempre ha tenido equipo de fútbol, ¿no? Sí, hubo un tiempo una especie de laguna en los años 60 y algo, hasta el 73, 74, si no recuerdo más, que empezamos la nueva competición. Yo digo que esa fecha era porque tenía 18 años, y entonces pues con esa laguna nada más, porque que yo tengo datos y recuerdo y tengo información de mi padre en el año 1940, después de la nefasta guerra esa, pues el equipo existía, aunque se llamaba Club Deportivo Rocío, pero que era muy significativo, pero existía, y siempre ha habido fútbol desde que se conoce, y desde los tiempos de Río Tinto y eso también se conoce, porque Almonte jugaba en aquellos tiempos con Río Tinto, estamos hablando del principio del siglo pasado. Y inclusive, por los años que me estás también comentando, estamos hablando de bastantes años. Bastantes años. Yo no recuerdo porque ni había nacido, pero siempre las vivencias en casa de mi padre, que según dice que era un futbolista bueno, no como el hijo. Entonces mi padre me contaba todas esas cosas y tú desde pequeño estabas en eso, porque él empieza a jugar con 16 años. En el año 40 iba a tener 16 años y empieza. ¿Y de qué color es vuestra equipación, Javier? Nosotros vestimos como prácticamente antiguamente, y mi tío Pedro Ojeda es el que nos indicó un poco menos, que camisón rojo, o pantalón azul, uh-huh. Y las medias siempre han cambiado un poco, pero normalmente eran blanca con la vuelta roja o roja con la vuelta en blanco. Ha sido siempre poco más o menos la equipación esa. Entonces eso es lo que hemos intentado de escoger nosotros para seguir ese tipo de tradición. Allá. Y en Almonte el balompié también sigue vistiendo sí. prácticamente con esa equipación. No quiero hacer un inciso de este señor sí. que casi me pone rojo, porque vamos, yo soy el mamá, si uno más dentro del lugar. Pero bueno, yo creo que hemos entendido muy bien a Javier Acevedo, en el sentido de que desde el primer año, Javier, tú has estado en el inicio, en la fundación de este club de veteranos, y sigues aquí, tirando del carro. Sigues aquí. Siempre. Porque te gusta mucho el fútbol, entiendo, ¿no? Me gusta mucho el fútbol, sí. Tengo dos aficiones, el fútbol y otra cosa se puede confesar. Entonces, el tema de que estaba diciendo es con referente a eso, es muy verdad que en estos dos últimos años ese salto cualitativo, tanto en dirección como en jugadores que te van entrando y van renovando esa savia, no sé cuánto, ha sido importantísimo para conseguir estos dos campeonatos. Uh-huh. Hablando de esa trayectoria, un club que tiene más de 10 años ya de historia, vamos a ver los logros y las temporadas que han jugado. Voy a hacer una pequeña reseña. En el año 2008-2009
comenzáis la andadura con la Liga Provincial de Fútbol Veterano en Huelva, que habéis, la habéis mantenido y ya no la habéis comentado hasta el año 2015-2016. Por lo tanto, una trayectoria de participación ininterrumpida, continua. En el 2008 legalizáis la Asociación de Veteranos, ¿no? Según lo que la documentación que tengo, y habéis recuperado algo muy importante, el trofeo de feria. Un trofeo que vamos a contarle también a los municipios, para la gente de nuestro municipio. Entiendo que cuando yo digo el trofeo de feria de fútbol ya saben lo que es, pero la gente del municipio, de los municipios colindantes, quizás no sepan qué es. Vamos a hablar del trofeo de feria. Vale, el trofeo de feria era como una institución en Almonte, independientemente de la categoría que hubiese. Y de lo que yo recuerdo, estaríamos hablando del final, de mediados de 70 hasta principios del 80, era como una institución en el sentido de que para la feria había 2 días de carrera de cintas a caballo y 2 días de fútbol, independientemente de uno de toro. Eso era siempre así. Y tenía su público. Y tenía un publicazo, ¿no? Era una cantidad de gente y de masa social la que iba, y había unos trofeos porque normalmente era un reclamo, que era el Betis Deportivo, que antiguamente se llamaba también el Triana, o el Sevilla Atlético, o el Sevilla Balompié, que es ahora. Y entonces esos equipos normalmente eran los que venían. Y después venían también algunos jugadores foráneos que jugaban con nosotros en la liga, fueran de Boyú, que despuntaban esos equipos y nos hacía un poco más fuerte, ¿no? Que hablábamos de los refuerzos para feria. A partir de ese momento, después nos íbamos a la feria y era la convivencia, ¿no? Que era muy importante. Y eso era una institución. Entonces, en el momento que se empezó todo esto, pues esa espinita la tenía clavada, ¿por qué no hay trofeo de feria? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Y estos niños nuevos, estos jóvenes, dijeron, pues venga, y después vamos a jugar los días de feria. Y hacemos la convivencia. Lo más importante de todas estas cosas es la buena armonía, como comentaba mi compañero, colega y amigo Javier Acevedo, que es esa armonía, esa cosa, esa convivencia, esa después, esa cervecita, esas cosas, eso es muy importante. Y después, como estamos en la sociedad, como estamos nosotros, somos unas personas muy, muy, muy decentes. Es que siempre ven la señora o los niños con nosotros, ¿no? Que no juegan al fútbol de camino, ¿no? Me falta poco ya, porque con lo que sufren en casa, con una persona con 40 y tantos años, que vaya a jugar no sé cuánto. Y os acompañan a los partidos, entiendo que la familia también, que es algunas veces importante. Aquí en Almonte, pues vienen. ¿Sí? Algunos. Sí. Y nos dicen tener cuidado. Sí, claro. Es un pilar fundamental también la familia, que nos acompañe en los deportes. A mí no me dicen, cuando voy a jugar fútbol, me dicen, ten cuidado, que ganes. No, me dicen, no te lesiones. No te lesiones. Por favor. Y ese, yo creo que es el principal objetivo de todos, claro, participar. Sí. No, además, yo creo que se participa, y lo que estábamos viendo y lo que él bien ha comentado, esta liga hemos observado un tema de correspondiente a lo que es todo lo que nosotros llevamos dentro y los otros también, pero nunca en una colisión, nunca en un confrontamiento, nunca en un tema de mala entrada, de no sé cuánto. Eso sí, este año, independientemente, siempre hay algún roce o algo. Estamos hablando de un fútbol que es de choque, con un fútbol que es un poco de contacto. Entonces, pero por lo demás, bien, lo intentamos, ¿no? Porque fíjate tú, un chico que trabaja en los albañiles, que se toque la mano, ¿no? Claro. A nosotros no, porque nosotros de la cabeza ya estamos locos. Nosotros, este da clase y yo tengo otro tema, pero los que tenga algún tema físico de para un bien, entonces la verdad que este año también hemos ganado un poco en eso. Bueno, entiendo que calidad de vida, deportivamente hablando, reunión de amigos, entiendo que también se hará una buena cantera de amigos. Porque volverte a reencontrar con gente con la que antes practicabas deporte, cada uno empezamos con nuestras vidas, hacemos nuestros ciclos y bueno, nos metemos en los vorágines de la familia, que son lo más importante, y a veces nos olvidamos un poquito de nosotros mismos. Yo entiendo que también que este club de veteranos llega en un momento en el que la gente piensa, pues soy muy mayor para jugar ya a lo mejor en el Almonte Balompié, o soy muy mayor para apuntarme a este deporte en específico. Hay el club de veteranos, hay un club justamente en la que no hay esa mayoría de edad para jugar. No la hay. Yo creo que es una evidencia que el deporte veterano está en boga y que cada vez la gente se siente más activa a edades más tardías, e incluso el deporte se convierte, como siempre, una válvula antiestrés. Y te puedes ir a cualquier club del municipio que te vas a encontrar a socios que son gente ya con una edad avanzada, e incluso está la primera madurez o la segunda, pero están haciendo deporte y lo disfrutan y lo viven. Y nosotros hemos tenido de todo, de compañeros que era una válvula antiestrés,
gente que ha estado pasando una época mala en cuestiones laborales y ha dicho, yo si no es el fútbol el aliciente que tengo, ahora mismo estaría depresivo. Pues, que decir que el deporte es salud en todos los sentidos. Uh-huh. Y pues a nuestra edad, pues mejor, aunque yo me considere joven todavía. Claro, joven. Pero yo lo decía que para disfrutar de algo, que en sí, cuando escogemos una modalidad deportiva, estamos eligiendo disfrutar. Para disfrutar de algo, para hacer deporte, no hay edad, simplemente hay que adaptarlo. Me gustaría preguntaros también, ¿qué hay con San Lucas de Barrameda? Aparte de un buen vino, que nos une, y la gastronomía. ¿Qué tenéis desde el Club Deportivo Almonte Veteranos de Fútbol con San Lucas de Barrameda? Yo lo definiría como la esencia de nuestra asociación, porque sí, estamos hablando de fútbol, de deporte, pero cuando nosotros presentamos cualquier proyecto de cualquier actividad, siempre ponemos proyecto deportivo, social, cultural. Y entonces, pues con Sanlúcar, reunidos ¿en qué año fue el primer año de Sanlúcar? Pues vamos a hacer ahora el quinto trofeo y nos falta uno, hace 6 años. Pues reunidos hace 6 años dijimos, bueno, Sanlúcar es un pueblo hermano nuestro que nos separa un río y nos separa cerca de 200 kilómetros de carretera, 200 o 2 horas de carretera. Y ellos tenían un equipo veterano, funcionaban muy bien, estaban muy bien organizados, y Javier enlazó contacto con ellos. Y surgió la idea de hacer un intercambio. Por medio de Enrique también, de Enrique Alé, que guarda en el parque, tenía contacto también con Sanlúcar, con claro. Sanlúcar, claro. Y entonces pues vinieron un año a Mata las Cañas, se quedaron en el aula de la naturaleza, en el parque, y para mí lo más satisfactorio fue que vinieron todas las parejas, las familias, y gente con una edad avanzada decía que no conocía Mata las Cañas, que no se veía de baño en Mata las Cañas. Vaya. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Pues dos pueblos hermanados, dos pueblos tan, tan cercanos y con tanta relación, que hubiera ciudadanos que no conocieran la otra parte. Y entonces pues eso nos dio ya el empujoncito que nos faltaba para establecerlo como una tradición. Y entonces pues implantamos el trofeo Dos Orillas, con el compromiso de que pues ellos nosotros le devolvíamos la visita. Fuimos allí, nos prepararon un día magnífico, nos recibieron la concejalía de deporte. Era muy guapa la concejala. Nos enseñaron la bodega, estuvimos y pasamos un día de convivencia magnífico, y luego pues para atrás. Y así lo hemos ido repitiendo tradicionalmente, pues hasta que este septiembre pues esperamos su visita, porque ya llevamos un año y medio de demora entre la agenda de ellos que está apretada y la nuestra, porque siempre es difícil cuadrar. ¿Y quiénes son mejores? ¿Los sanluqueños o nosotros? Ellos han tenido un muy buen equipo siempre, pero nosotros siempre le hemos dado guerra. ¡Anda! Y este año lo estamos esperando. ¡Ay! ¿Lo estáis esperando en casa? Sí, sí, claro. En casa siempre se espera. ¿Cuándo se va a disputar ese torneo, no? ¿Entiendo que es un torneo? Sí, teníamos previsto ahora programado para el 9 de septiembre. No sabemos a ver cómo nos queda la fecha, el campo y las circunstancias. Porque como siempre lo que tenemos que hacer convivencia, siempre contamos con el ayuntamiento. Siempre contamos, dependiendo si es que vienen por el parque o no, por los permisos correspondientes, ¿vale? Que siempre nos han ayudado cuando vinieron por la orilla, el Hotel El Coto les cedió las instalaciones para que se cambiasen, para que eso, y aquel año hicimos lo que él dice, en el aula de naturaleza, por medio de José Juan Chan, nos la ofreció con prácticamente casi no pagamos nada, y un tema de mantenimiento mínimo, la verdad. Después la otra visita de ellos, estuvimos en la casa del Ayuntamiento del Rocío, y ellos también, cuando hemos estado allí, un año no nos quedamos, pero al año siguiente nos prepararon un tema de un albergue que es de la Marina, y también muy bien también, una cena muy bien, muy agradable. Y entonces pues esa parte de eso es la convivencia, ¿no? Aparte de que lo que le está viendo. Rivales en el campo de fútbol y hermanados fuera de él, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Además, a mí me llamó mucho la atención, yo soy una persona de corte tímido, y después de jugar al fútbol, después lo que se llama el tercer tiempo, esa gente rompieron a contar chistes allí, parecíamos todos hermanos. Uh-huh. Y yo me quedé muy sorprendido gratamente y desde entonces pues no se pierde la tradición, seguimos. Entiendo entonces que hablábamos de próximos proyectos, os iba a preguntar por próximos proyectos, ya el torneo con el hermanamiento de Sanlúcar. Uh-huh.
¿Y alguno siempre, más que tengáis a la vista? Siempre hacemos pequeños partidos amistosos con pueblos de otro sitio. Intentamos después hacer una pequeña convivencia, darle una cervecita o darle un tomatito aliñado, pero que no se vayan de vacío. Y siempre lo hemos intentado hacer, y este año es cierto que como con la liga hemos estado más apretados, uh-huh. y pues lo hemos dejado un poquito de lado, pero... Ya. Bueno, pero con pensamiento, ¿no? De hacer alguno. Sí es cierto que en esta época ya, organizativamente, es complicado montar cositas. La calor, ¿no? Calor y el tema familiar, pues claro, y además también empezamos aquí en Almonte con una serie de circunstancias que el plan Almonte Marisma o todo el tema del tema de hortofrutícola que tenemos, pues hay mucha gente que están trabajando ya en el campo, entonces eso nos acorta un poco. Y después, pues aquí, como el partido de domingo Resurrección, tocar tamborí, pues ya nos ponemos todas las flores, sombreros. Ya cambiamos el chito. Ya cambiamos un poquito el chito, comuniones, pitos, flautas, ¿no? Entonces, pues la verdad cuesta más trabajo. Pero siempre de feria hemos intentado de hacerlo. Alguna otra conferencia hemos dado, han venido periodistas deportivos de Sevilla, de la cadena 6, han dado alguna conferencia, alguna charla. Total, que todas esas cosas las tenemos siempre en mente. Lo que pasa es que siempre es complicado buscar ese hueco para que, porque no. No es que un periodista de Sevilla sea más que un periodista del Monte, sino que el tema deportivo atrae más y tenemos que buscar el hueco del periodista y que la gente asista, ¿no? Que claro. Un tipo de conferencia. Tenemos de ahora en el aire con Río Tinto, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Ahora en el aire tenemos un intercambio con Río Tinto, donde la cuna del fútbol español, donde uh-huh. nació. ¿Dónde nació? Y eso, ¿eso es asusta? Muy importante también porque ya hemos jugado. Yo tengo muchísimas ganas de jugar ese partido porque tengo una anécdota muy buena de Río Tinto, fue un partido épico allí y quisiera rememorarlo ya, aunque sea el último que juegue. Porque o ganaste, que me dejen esta ganaste. Gente. Uy, aquello fue ¿sí? apoteósico. Fue un ascenso también. ¿Qué ocupación tenéis en el campo? A ver, ¿qué ocupación tenéis en el campo? Yo, como tengo una edad, me ponen delante y cuenta para lo que pueda. Cuando más joven jugaba de casi en la media, como ¿sí? este juega ahora. Lo que pasa es que para cumpliendo edad también le echan un poquito para atrás. Que diga de dónde juega ahora. Yo estoy en la puerta para irme y esta es la segunda fase. Partiendo de la base que juego donde diga el entrenador. Sí. Normalmente jugaba en el centro del campo y ya me ha mandado de central a la defensa. De central. Ahí estamos. Le comentabais que erais muy respetuoso también con normas arbitrales y sobre todo con bueno con las decisiones, ¿no? Sí. que tiene la federación en ese sentido. Claro, tenemos que cumplir unos estatutos, unas reglas, como todo, normalmente está basado en las reglas de la Federación Española de Fútbol, que además está en las reglas internacionales. Y hay veces que los veteranos empezamos las reglas antes de que se pongan, por ejemplo, el sacar para detrás en vez de para adelante en el centro del campo, empezamos nosotros, el día que se publicó que no estaba aprobado, ya empezamos nosotros. E independientemente de esa anécdota, siempre con esas normas, en todos los aspectos, cumplir las normas y eso. Y este año lo que estaba diciendo Javi es verdad, unos árbitros más o menos... más dialogante, más en concepto de lo que es fútbol veterano. Con la formación. Eso es. Entonces, pues la verdad es que bien. Hay un comité disciplinario, sí, que en todos los equipos hay alguien que podemos sacar un poquito los pies del plato. Pues es que hay que pararlo. Hay una disciplina, hay unas sanciones, hay un régimen sancionador, ejemplar, y que con esa tranquilidad vas tú a jugar y vas tú a disputar y vas a competir sabiendo que las normas están y que esto no es un patio de colegio. Que están para cumplir. Nos acordaríamos de, no sé, bueno, entiendo que si socios que sois, aunque no tengáis ficha, al menos 40, ¿no? Me has dicho antes. Sí, es que yo digo esa cifra, normalmente a la hora de entrenar lo que sea, a lo mejor son menos, pero los que hayan colaborado a lo largo del año son muchos. Nosotros, ¿y lo consideráis como socio? Sí, lo consideramos como uno más. Por el motivo X, principalmente nosotros admitimos a todas las personas que cumplan estas edades, y un requisito, algo que hayan jugado al fútbol antes, que tenga una idea de esto, o que hayan participado en el Club Deportivo Almonte en alguna de las categorías, pues toda esa serie de cosas, independientemente que pueda haber alguna excepción por un motivo determinado, gente que, como no discriminamos, pues un señor que lleve viviendo en Almonte 10 años, está casado con Almonte, pues también lo admitimos, ¿no? Ajá. La verdad es que no tenemos muy poco, ahí somos un poco flexibles. Y la verdad es esa de que nosotros no tenemos ningún problema, de que todo el que venga nosotros lo acogemos para entrenar, cualquiera. Que tenga ficha o no va a depender de la dirección técnica, de la junta directiva, de cómo veamos las necesidades y una serie de cosas, y principalmente que el jugador, el compañero, el que viene,
tenga posibilidad de los sábados tener disponibles, los domingos, claro, y eso, ¿vale? Yo, antes de cerrar esta entrevista, me gustaría que, bueno, que recordásemos alguna de las personas. Yo no sé si quizás nos podríamos acordar de todas del Club Deportivo de Almonte, veteranos, si no, pues os damos la oportunidad desde Canal Doñana de que podáis dirigiros, de que tenéis unas cámaras aquí y de que podáis o bien agradecer o bien solicitar ese apoyo también desde el club, o bien nombrar a algún compañero que ya no está. Bueno, pues es una oportunidad muy bonita para contarles esas experiencias íntimas del Club de Veteranos a toda nuestra audiencia de la televisión y de la radio. Vale, yo puedo empezar con un tema y Javi también lo puede terminar. Nosotros agradecemos siempre a Mario Lobo y al ATS Rafael Esteve porque desinteresadamente nos hacen los reconocimientos médicos cada temporada. ¿Por qué? Por las edades, por cosas. Eso es una cosa que también desde el principio teníamos claro, que por lo menos independientemente de que nos veamos bien de salud, que seamos estos señores muy jóvenes, guapos, todas esas cosas, vale, pero había que tener un poquito de eso, ¿vale? Al ayuntamiento también, y a todas las corporaciones, no las actuales, normalmente nos echan un cable porque las instalaciones las utilizamos, porque un bus del ayuntamiento con un coste normalmente asequible para los veteranos nos lo pone, la Casa del Rocío para eventos, participamos como cualquier otro club en la gala de deporte, ¿vale? El trofeo de feria tampoco nos han puesto nunca pega y normalmente algún representante viene, por lo menos nos da la cara y también le damos la cerveza, claro, por supuesto. Después hay que han colaborado con nosotros, pues Suárez Sport en el tema deportivo, pues la Alfonso de la Peña Bética, Comercial Más Va en algunas cosas, Aires de Doñana también con unos polos. Asesoría Blanco. El de menos, Miguel Ángel de los Juncos en el evento deportivo, también lo que es el Parque Nacional, cuando se le ha pedido a Juan Pedro, a José Juan, por ejemplo, José Juan, o también a Pérez Ayala, que también nos dio un día un cafelito en la Marismilla, viniendo nosotros desde Sanlúcar. Es muy de agradecer que había gente de Almonte, lo mismo que estaba hablando él de los de Sanlúcar, había gente de Almonte que no habían pasado por Guadalquivir nunca. Y entonces pues eso, y ver la Marismilla y poder entrar, pues la verdad que era eso. El Club de Matalascaña de Fútbol también colabora, nos deja instalaciones o juega partido con nosotros. Yo la mención especial, independientemente de que Javi remate la faena, pues a nuestro gran portero, amigo, que lo tenemos siempre en mente en todas las convenciones, que es Miguel Ángel. Se la mención nada más, no quiero hablar más nada. Y después tenemos un jugador, que es jugador para adelante, es portero, es chef, que es Eugenio. Eugenio Díaz. Entonces, pues cocina este muchacho bien. Es que este muchacho lo mismo te hace un arroz, que te para un penalti, que juega para adelante. ¿Vale? Que te da de comer, que entonces, juega y luego te da de comer. Entonces, pues todas esas cosas, además de comer incluso, tuvimos el año pasado, fue Castillo de Lucubín. El verano pasado. Sí. Castillo de Locubín fue una cosa muy simpática porque venía la hermandad al Rocío y nos dijeron, oye, tenemos un equipo veterano, ¿queréis jugar? Pues mira, pues sí, jugamos en Matalascaña y de ahí le salió al chef una cena para ellos. Vaya. Y entonces la verdad es que todas estas cosas, este tipo de vivencia, no es solo lo deportivo y ese agradecimiento yo en mente lo tengo, independientemente de que a mí siempre se me pasa a alguien, porque hablo más de la cuenta, y segundo, de que voy a dejar de que termine con estas cosas porque algo se me habrá escapado. No, hombre, yo de nombrar... La lista está muy completa. Sí, pero, por ejemplo, sus compañeros veteranos, como ha sido Antonio Cepeda y Manuel Gilmarque, que en los comienzos han estado con él y han sido un buen soporte para él, y luego todos los demás que hemos ido pasando por ahí, hemos aportado nuestro granito de arena, somos muchísimos. Y yo creo que me quedaría también con la misma mención que ha hecho él y tenemos la espinita de que nos debemos un homenaje y esperamos poderlo hacer lo antes posible cuando se dé la circunstancia de hacerlo. Bueno, pues nos gustaría volver a veros y esta vez en vuestro campo, en el campo de juego, por supuesto, aunque ahora ya se acerca la temporada de descanso, de pasar los sábados, como bien decía Javier, en familia, en comuniones, y pasar algunas jornadas de sábado un poquito más festivas, pero por supuesto os damos las felicidades por esta jornada deportiva que habéis echado tan buena este año y que nosotros podamos contarlo. Por supuesto que también nos sentimos orgullosos de este club de veteranos. Bueno, quedas invitado ustedes, tú principalmente, por atendernos y lo guapa y lo bien que ha llevado la charla esta,
Para la feria, para el trofeo. Para la feria. Se baja allí, grave o no grave, porque a nosotros nos da igual, pero te tomo una cervecita con nosotros. Bueno, hecho. El equipo entero, ¿eh? El equipo entero. El equipo entero. Vamos a cambiar las cámaras de televisión por las calcetas. Y ya decíamos, con este homenaje que acabamos de hacer, o además un homenaje grato a reconocer y a poder saber más de este Club Deportivo de Almonte Veterano de Fútbol. Gracias a los dos, a tanto Javier Acevedo como Javier Blanco por estar aquí y a todo el equipo que conformáis este Club de Veteranos. Muchas gracias a ti y a Doñana. Seguimos con más actualidad. Hoy ha tocado hablar de fútbol, pero seguiremos con más noticias. Gracias por su compañía.